enough that to hold it for 3 days. Use it every time. But if it's less than 5, for example, it's quickly falling. Next morning, it's on the ground. So 8 is the minimum. If possible, do more than 8. I think. Okay, and then I want you to paste it on the wall. Listen carefully. Yes, they're listening. Please, Lee, you can count the holes, right? Then paste it directly on the sixth hole. Fifth. So, and the holes will be the guide how to paste. And then, well, in this case, there is not too much space, so paste it next to each, close to each other. Here, leave 2 holes, start from here. And then on the fifth hole, it will be the one. Okay, same floor. Okay, and I have a lot of things, so please take yours. Precious. Arigato. Yojo, hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy está haciendo mucho frío y esta fecha hay que memorarla. Hoy es viernes 18 de diciembre del 2015, fecha en la que oficialmente termina mi primer semestre aquí en Japón. Si lo veo de una manera, pues es bastante, me parece bastante triste porque ya han pasado como 4 meses así tan rápidos de la nada. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y ahorita diciembre. Hoy, viernes 18 de diciembre, terminó ya los últimos exámenes. Y bueno, acabo el primer semestre. Me falta otro semestre, que son otros 4 meses, ¿sí? Y todo enero voy a estar de vacaciones hasta el 23 de enero, así. Y
No hay mucho más que decir de estas vacaciones. Todo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y se acabó mi estancia en Japón. Así de rápido van a pasar los días. Si este semestre me pasó rapidísimo, no me quiero imaginar el próximo. Y es triste porque... hay algunos, muchos estudiantes internacionales. Eso es lo malo de ser un estudiante internacional. Tú vas a otro país, conoces muchísima gente diferente, tienes experiencias diferentes, tienes amigos diferentes, tienes una vida muy distinta, y especialmente con la gente con la que te apegas, tus amigos, con los que... Bueno, va a sonar cursi y muy sentimental, pero es que la verdad es así, cuando se experimenta es horrible. Si los amigos con los que reíste, con los que te equivocaste, con los que tropezaste, con los que hablaste, con los que te enojaste, todo ese tipo de experiencias a uno se le quedan, pues. Y al final de cuentas, cuando llega el momento de despedirse es cuando más horrible se siente, porque todos esos momentos se te vienen a la cabeza. Así como, digamos, cuando se acaba un anime o alguna cosa, se hace un recuperatorio de los momentos más sentimentales de toda la serie, y bueno, tiene una carga emocional bastante fuerte. Entonces, como todos esos momentos se te vienen a la cabeza, pues todo lo que hiciste y todo lo que también pudiste haber hecho, pues el tiempo, la verdad es que el tiempo te queda corto, estés donde estés, y peor aquí en Japón. Entonces necesitas tiempo, primero necesitas plata, y después necesitas mucho tiempo. Entonces, muchos estudiantes internacionales es que... para mí eso es lo malo de ser estudiante internacional, porque te pegas muchísimo a la gente. Y por eso a mí no me gusta pegarme muchísimo a la gente, porque después a mí me duele desprenderme. Es como si me arrancaran a pedazos cuando los estudiantes internacionales, muchos de ellos vinieron aquí a Japón por un solo semestre. Y ellos, obviamente, cuando te presentas, se da mucho gusto. Yo soy Byron, y tú, ¿cómo te llamas? Dice, ¿por cuánto tiempo vas a estar aquí? A un semestre, ya frescaso, no sé qué. Claro, porque es la primera vez que se ven y se presentan, entonces no tiene mucho significado, porque no has vivido todavía, pues, en Japón lo suficiente, porque acabo de llegar. Pero después, cuando llega el momento de decir adiós, de despedirte, y decir, este semestre sí como que pasó rapidísimo, pues, y recordar que decir, cierto que tú te quedabas solo por un semestre, es triste, duele. Y especialmente, ya te digo, con la gente que te apegas, con tus amigos, y si tuviste una conexión importante, especialmente con una gente, con gente, con amigos con los que tuviste una conexión especial, sabes que ya no van a estar ahí, no los vas a volver a ver, pues el próximo semestre es bastante triste. Entonces ayer estaban muchos estudiantes internacionales, así, compañeros míos y gente que igual no conozco, así, despidiéndose, firmando, cogiendo cuadernos, firmando mensajes de despedida, diciendo, bueno, espero volverte a ver, muchas gracias, la pasamos bien, espero volver a vernos en algún rato, en donde sea, sigamos en contacto por Facebook y todo, pero igual, aunque ya tengas el contacto, el correo electrónico, LINE, Facebook, lo que sea, Google Plus, aunque tengas Google Plus, es una cosa muy distinta a interactuar cara a cara y vivir las experiencias en carne propia, que simplemente compartirlas en una fría página de internet o una fría red social. Por más social que sea, pues no es lo mismo. Y eso creo que yo, que es lo malo de ser un estudiante internacional. O sea, después de desprenderte, al principio es súper hermoso, y pegarte con la gente igual es bacán y todo lo demás, pero el rato cuando llega el rato de decir adiós, pues es dolorosísimo. Y yo no sé si ya lo he dicho, y si ya lo he dicho, lo voy a volver a repetir. Carajo, no siento mi mano.
Soy una persona que no muestra mucho sus sentimientos y precisamente evito pegarme mucho a la gente porque a mí me duele después tener que decir adiós y desprenderme de esas personas. Ahora ustedes van a decir, ¡ah! Pero ustedes van a decir, ¡mierda! 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 Ok. Pero ustedes van a decir, ah, pero bueno, quién sabe, tal vez vayas allá y los conozcas otra vez, te reúnes con ellos y pues así. Sí, pero ese es el problema, quién sabe. O sea, quién sabe, estamos dejando ese aspecto a la suerte y obviamente a tus capacidades. Entonces, obviamente, si te esfuerzas, podrás volver a Japón y volver a reunirte. Pero siendo sinceros, ¿cuántas oportunidades tienes de venir a Japón? ¿O cuántas oportunidades tienes de conocer gente así tan buena onda? ¿O no sé, gente agradable? ¿Cuántas oportunidades tienes de conocer a alguien en otro país distinto al de él? Al de, pongamos que es un amigo o amigo, a una amiga, por ejemplo. ¿Qué tantas oportunidades tienes de conocer a una persona bastante agradable en un país que no es de esa persona ni tampoco es tu país? Y después ir al país de esa persona para volver a encontrarte. O sea, las oportunidades son muy, muy escasas, pienso yo. Y pues, eso, entonces, ese tipo de cosas son las que más me duelen. O sea, me duelen a mí. Entonces, por eso yo intento, ya les digo otra vez, no pegarme demasiado, porque el rato que llega de decir adiós, de decir gracias por todo, nos vemos, a verte, eso es doloroso para mí. Yo no soporto decir adiós, yo no soporto despedirme. Entonces, por ejemplo, cuando yo salí del área, carajo, hace frío, cuando yo salí del aeropuerto de Ecuador y le dije o sea, me despedí de mi madre, de mi padre, de mi compañero de colegio y de mi hermano. Yo estoy seguro que los voy a volver a ver. Yo tengo, o sea, tengo un hogar al que regresar. No quiero regresar, no, pero tengo un hogar al que regresar y sé que ellos van a estar ahí. Entonces, esa despedida sé que es un hasta luego. Sé que esa despedida es un hasta luego, sé que es un hasta pronto, sé que es un te voy a volver a ver. De seguro te voy a volver a ver. Así, iba a decirlo en inglés, pero no cuadra aquí. O sea, entonces, por estar seguro de que vas a volver a ver a esas personas o lo que sea, pues es como que un hasta luego, porque estás seguro, entonces tiene una carga emocional bastante fuerte. Pero aquí, pues en Japón, personas que conoces y que es posible que nunca, jamás en la vida los vuelvas a ver, jamás. Es triste, porque esa incertidumbre de no saber si lo vas a poder ver otra vez a esas personas. Y esa despedida ciertamente no es un hasta luego. Esa despedida ciertamente es como si, bueno, no sé si tome el ejemplo correcto, porque yo nunca he tenido una novia. Pero es como que más o menos como si rompieras con tu novia. Es como que decir, nos vemos, pero eso no es solamente, es como que nos vemos de un hasta luego, sino sabes que ese tipo de relación ya no va a existir nunca más. Y obviamente se te pasa por la cabeza todos esos momentos que pasaste con tu pareja y todo demás, y al final dices adiós, nos separamos y todo eso. Es como que es triste, o sea, me parece de lo peor, pero eso es bastante triste. Entonces, como yo sé que, ya les digo, o sea, yo en Ecuador, como sé que los voy a volver a ver, pues, bueno, a menos que, bueno, pase lo inevitable, pero sé que los voy a volver a ver a mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia allá, pues es como que un hasta luego. Pero aquí ciertamente no lo es, porque no estoy seguro si voy a volver a Japón o voy a ir al país de mis amigos, bueno, de mis amigos internacionales en Estados Unidos, Canadá, lo que sea. Es triste tener que despedirse, y por eso no me gusta a mí decir adiós. Puedo parecer, incluso puedo decir que soy una persona bastante helada, fría,
como el clima de hoy. Ah, no siento mis dedos. Pero a pesar de eso, pues si hay algo que odio, odio muchas cosas, pero una de las cosas que odio es decir adiós. Duele y es horrible, no me gusta. Y eso es lo que no me gusta de ser un estudiante internacional. Amigos, hay más. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Nope. Mejor espero. Ya me detuvieron ya. Eso. ¿De qué más quisiera hablar? Nada, pues. Alegre yo aquí porque, ya te digo, es una mezcla de sentimientos. Estoy alegre porque no soy yo ese estudiante internacional que está diciendo adiós ahora mismo, pero lo seré. Entonces es como que estoy feliz porque no soy ese estudiante internacional despidiéndose que va a regresar a su país. Y a la vez estoy triste porque voy a ser ese estudiante algún rato. Dentro exactamente de 4 o 5 meses voy a ser ese estudiante y bueno, me va a doler con todo lo que pase en esos 4 meses. Puede que pase muchas cosas, puede que no pase muchas otras, pero igual creo que me va a tocar y me va a doler. Entonces, eso. Y bueno, entonces, ¿qué más? Ahorita me dirijo precisamente a mi examen final, pero mi examen final me asigno hasta la, ¿qué horas? 1:15, de 1:15 a 2 de la tarde y después ya, se acabó. Como quien dice, ya chucha, se acabó y salió de clases. Me acuerdo que cuando me gradué del colegio, ya nos graduamos, pues, ¿no? Y era el último día de clase y era como que y se fue a la verga todo. Y es como que ya, y te ibas haciendo relajo porque ya se acabó las clases. Y incluso los profesores ya ni siquiera venían a clases, ya nos daban clases, ya no teníamos deberes, ni exámenes, ni nada. Y después ahí un compañero, me acuerdo, que coge y dice, ya graduados, chucha, y toditos, en el aula haciendo relajo con las mesas y todo. Eso sí fue del puta, graduados, chucha, y es como que mierda, o sea, es como que te explota la cabeza y se te levanta el telón de los ojos, es como que mierda, es verdad, nunca pensé que llegaría aquí, o que haría esto, o que haría este otro, no pensé que me graduaría. O te viene como que mierda, tan rápido, ya, es como que ya. ¿Pasó? O sea, ¿ya graduados? ¿O ya se acabó mi estancia en Japón? ¿O ya me voy a Japón? O algo así. ¿O ya a trabajar? O así, cosas así. Etapas de la vida que, bueno, son impactantes el rato que en serio te das cuenta de como que ya, o sea, ya. Y eso. ¿Qué estaba diciendo? Mierda, es que soy muy bueno para desviarme de los temas. Qué frío. Bueno, entonces, sí, eso de los exámenes. Entonces, bueno, yo estoy dirigiéndome a mi último examen. Bueno, ahorita voy a tener que hablar con unas cosas del banco porque, ya saben, yo soy importante, muy importante. Soy un ecuatoriano en Japón y me llaman del banco. Sí, claro. Tan importante, es ciertamente yo creo que cuando te llama el banco, todo lo demás es de tener cuidado, de tener miedo. Usualmente no es una buena cosa cuando te llaman de instituciones que no tienen nada que ver contigo. Obviamente tengo una cuenta en el banco, pero es que como que te llaman a ti, es como que algo está pasando. Usualmente cuando tengo una llamada de una institución como el banco o lo que sea, a mí me entra miedo, me da miedo, como que chucha, ¿y ahora qué tengo que pagar? Porque el banco es plata. Entonces ahorita por eso estoy tan temprano, si no hubiera despertado tan temprano. Y eso, también ya, bueno, terminamos mi manga. Solo un par de pinches páginas, no sé. No sé si tomarles foto y subir a internet, así, porque no es la gran cosa, la verdad. Entonces, hice unos pequeños videos así de, anteriormente, así de nuestra profesora hablando así y agradeciéndoles. Pero en ese entonces tenía la batería mala, entonces no grabé bien. No grabé muchos videos, muy largo el video, pero bueno, igual, voy a poner esos clips por aquí. Y eso. Entonces,
Bueno, finalmente un anuncio, y es que, bueno, para cuando la gente vea este video, y como mi audiencia no es tan grande que digamos todavía, todavía, sí, claro, todavía, dice que la esperanza es el último que se pierde. Como mi audiencia no es tan grande todavía, es posible que cuando vean este video sea demasiado tarde, pero obviamente para las vacaciones de invierno, pues me encantaría quedarme encerrado en mi alcobita, en mi cuartito, en mi habitación, calientito, porque hace un frío de puta madre, pero todavía no nieva. Entonces tengo planeado ir a Tokio, y está tan planeado que incluso ya compré los tickets de Shinkansen de ida y de regreso. Ya tengo la fecha de ida, la fecha de regreso, tengo donde quedarme. Entonces voy a estar en Tokio por una semana, desde el 21 hasta el 26, es decir, justo después de Navidad. Entonces voy a pasar mi Navidad en Tokio. Y, o sea, weón, en Tokio, o sea, yo Navidad en Tokio, no. No, soy yo humildemente intento así, bueno, gracias al cielo voy a poder tener la oportunidad de pasar mi Navidad en Tokio. Entonces, pero ciertamente sé que voy a Tokio, pero no sé qué carajos ir a ver en Tokio. Yo lo único que quiero ir a ver es ir a ver a Akihabara y a ver un montón de huevadas de anime y anime y figuritas y esas cosas. No soy un otaku, pero me gustaría ir a ver poder eso. Eso ciertamente quiero ir, en verdad. Pero como voy a estar en esa semana como que de Navidad, Tokio va a estar a full, a reventar, como siempre, y en estas fechas peor aún. Entonces ciertamente quiero ir a ver a Akihabara, pero también no tengo idea por dónde ir. Entonces hay muchísimos videos de Japón, que por ejemplo de Cracker, de Leo, de Japanístico, lo que sea, que te muestran lugares interesantes de Japón, y me gustaría que no sé si es que ustedes quisieran escribir alguna sugerencia, qué quieren ver, a dónde quieren ir o alguna cosa conmigo, y a ver si es que voy a ese lugar, pues, en esa pequeña semana que estoy en Tokio. Tengo que decir que es posible que sea la primera y última vez que esté en Tokio en toda mi vida. Otra vez, la misma mezcla de sentimientos. Ah, y también decir que voy a Tokio precisamente porque voy a encontrarme con una amiga japonesa. Entonces, tengo la suerte de reunirme con ella el 21 y el 25. El 22, 23 y 24 voy a estar solo. Entonces, ¿cómo? Me voy a quedar en un hotel cápsula. No hay mucho que hacer dentro de una cápsula. Entonces igual tengo que salir. Y bueno, entonces 22, 23 y 24 voy a ver qué hago. Entonces si hay algo que quieran ver, alguna cosa, pues déjenme en los comentarios las sugerencias. ¿Qué es lo que quieren ver? O alguna cosa así, en Tokio, o lo que sea. Tengo 20 años, también sé que quieren, puedo ir a Kabukicho y hacer algunas tomas hentais pervertidos para ustedes. O qué sé yo, cualquier cosa está bien. Ahí si quieren nomás, si no, pues es simplemente a su elección. Muchas gracias por seguirme otra vez y acompañarme. Soy Byron, una cuatrina en Japón, y nos vemos la próxima. Chao.